libre de acceso a pista. Andrés Juanito Masanchez y Rusi Carmi, Celini, Brunelli, se va a levantar la bandera verde del fondo, semáforo rojo, mano verde, todo dobla valiente, dobla el Nico, Giovannini, dobla Micuzzi, algunas máquinas. Segundo Giovannini, tercero Micuzzi. A
barrera del 150 GP. Fernando Martín se escapa. Habían pasado a 1:07. Vamos a ver en esta vuelta la diferencia.
Vittoria se va para Cañada Gómez. Gracias, cambiamos, gracias a él. Cambiamos un montón de cosas, porque en la serie no podíamos traccionar. Así que él me cambió un montón de cosas, pusimos goma y qué sé yo. Y bueno, los corrimos atrás cuando vimos que se deslizaban ellos. Digo, si cuando tracciono los voy a poder pasar. Y bueno, hasta casi la última vuelta. Claro, ellos digo, se van a quedar sin goma, como se quedaron. Y yo pusimos goma buena y bueno, traccionamos. Venía más rápido. Sí, veníamos más rápido. Ya en la salida nomás vimos que veníamos más rápido. ¿A quién quería agradecer? A Matías Payela, a Pablo Milano que me hizo el chasis y a toda mi familia, a todos los chicos que me acompañan. Gracias a ellos podemos venir a correr y estar adelante. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Gracias. Venía, digo, Fernando, venía haciendo carrera. Fernando, bueno, Carrerón se te escapó al final. Sí, nos pasamos un poquito de largo y Daniel metió bien el karting y nos ganó la carrera. Pero bueno, conforme sumamos. Venía un poquito más rápido, ¿no? Venía más rápido, venía mejor con el chasis, venía más firme. Me quedé sin cubierta y se me entró a conflictar. Y él tenía cubiertas nuevas. Y él sí. Pero bueno, no, bien. Sumamos para el campeonato, que es lo importante. No nos contaron y sumamos muchos puntos. A todos los chicos del taller, como siempre. Al Mauri Gómez, a Pelo, a Lema Sosa, al Nico, a Claudito Taborda, al Bocha, a toda la gente, a mi viejo, que me banca en esto, que no puedo venir, a mi mujer, a Transporte de Bevilacqua, Florería Gloria, Verdulería Yasmín, Repuestos Majiva, a Florería Gloria, ya te lo dije, a toda la gente que de una forma u otra, al Tete Montino, que siempre una mano para poder seguir y ser competitivo. Así que muchas gracias. Gracias. Vamos, Nico. Nico. Bueno, contanos un poquito la carrera, ¿aguantaste el tercer puesto? Sí, lindo, la verdad que quedamos segundo y bueno, la idea era tratar de largar bien y no tocarse con el Fer y quedamos segundo, después hicimos una parte de la carrera con el Dani Micuzzi que me pasó, después lo volví a pasar, pero bueno, nosotros veníamos un poquito más complicado y después me volví a superar y tuve que defender bastante el tercer puesto con Javier Mazzacchesi y por ahí lo tapé de más, pero bueno, venía cuidando yo. Es áspero el veterano. No, pero todo bien. Sí, o sea, ya él sabe mucho de correr, bueno, yo también, así que... ¿A quién quiere agradecer? Le agradezco al Mauri Gómez, a Jorgito González también, a todo el equipo de los chicos que tuvieron una mano vara para esta carrera. Gracias. Un abrazo.